Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio informativo EZDB Matutino. Hoy miércoles 26 de octubre de este año 2022, le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo. Mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día, Daniel, de todo el auditorio, pues aquí, recuperándonos ya de las fiestas de octubre, ¿no? De las desveladas y de tanta emoción que hubo durante todo este mes, ¿no? Esta feria, que dicen rompió récords. Sí, pues rompió expectativas, pues. Bueno, pues que ya hace falta. Dicen. Sí, pues ya 2 años. 2 años, que sí. Que no se tenía nada. Exacto, así que pues, estuvo bien y pues bueno, ya. Esperar el Día de Muertos. Próxima semana. La próxima semana, la Revolución Mexicana y Navidad. Y ya, se acabó. Y las pasadas, y se acabó 2022. Y a ver cómo pinta Milton ya en 2023. Pues esperemos que mejor. Pues esperemos. Bueno, sí. Por lo menos sí. Que no haya tanto temblor, grietas, deslaves, inundaciones, baches, rompeduras. De... Que por cierto, andaban los de Extranormal aquí hace unos días. Yo por un momento pensé que iban a investigar a ver si cuál era el verdadero misterio de los baches, por qué salen y la gente, porque de repente aparecen y desaparecen, lo que la gente cuenta y lo que la gente dice es que no hace, empieza a llover y salen. Sí. ¿Por qué? Pues habría que checar ahí, se abre el suelo, porque de repente desaparecen y al día siguiente aparecen otra vez. Eso no es normal. Pero dije, bueno, se fueron ahí a inventarse un mito al panteón. Pues es una... Pues no sé si lo pueden agarrar, Milton, como leyenda, ¿no? Yo esa nunca la había escuchado, fíjate. De hecho, pues estuve platicando con varias personas ayer y todo así como que... No, yo esa no la había escuchado. Es un Cristo que se le cayó al dueño de ahí de la tumba y se le quebró la cabeza. O sea, ¿no les han platicado que casi todas las tumbas están vandalizadas aquí en Guzmán? Que hay gente que vive ahí. Y no son precisamente espíritus. Hay o sea, si te pones a ver, hay ángeles que no tienen ni nariz, no tienen manos. Algunos que se han robado, ¿no? Y no ha quedado bien como una postal fotográfica. Ahí sí, no, yo no tengo la menor duda. Sí ha quedado como una postal fotográfica, pero pues no se ha sabido, Milton, a ciencia cierta, que sea algo, pues, para de alguna manera hacerla como una leyenda urbana, ¿no? De hecho, la leyenda de ahí es la de la Niña de la Fuente, ¿no? Esa sí está escrita. Esa sí es una leyenda muy conocida por mucha gente, pero bueno, hay que ver el programa, a ver qué es lo que sacan. Pues sí, habría que checar. O sea, se ve en Azteca Más, que es el... Ya donde lo suelen pasar, antes yo me acuerdo 11 de la noche, 11, 12 de la noche por, ya no lo pasa. Por TV Azteca. Lo pasan por Azteca Más, es un canal que, sí, bueno, pues que en este caso aquí la compañía Telecable no, o la compañía WIS, no se ve, en el BTV y en el Sky sí, en el BTV y Sky sí, y habría que checar ahí en Megacable a ver si también se ve. Y habría que checar cuándo sale también. Decían que el 6 de noviembre. Hasta el 6 de noviembre. Sí. Entonces, para esta semana creo que ya tienen el programa completo. Como que fíjate, Milton, que incluso más tarde, ahí a través de las redes sociales, vamos a compartir un video donde, pues, aquella vez tuvimos la oportunidad, ya hace como 2 años o 3 años, que nos metimos al Panteón Municipal. Simplemente el día que tu dueña no te dejó entrar. Simplemente a curiosidad, ¿cómo? El día que tu dueña no te dejó entrar en la casa de la noche. ¿Cómo crees? Estuvimos, Milton, fuimos, obviamente se pidió una previa autorización para que, a pesar de que ya no hay un velador, Milton, pues para que a lo mejor las personas del exterior no vieran algo anormal dentro del panteón. Se solicitó el permiso, se nos otorgó, pero la persona que iba a abrir, Milton, nunca llegó. Ah, bueno. Así es que, pues, ni hablar, nos tuvimos que brincar. Y, pues, al final de cuentas, pues, entramos. Pues, fue algo tan normal, ¿no? O sea,
La verdad, esa vez estaba haciendo frío. Yo me acuerdo que nos metimos como entre julio y agosto, más o menos, que fue el mes en el que fuimos. Había llovido fuerte, yo me acuerdo bien ese día en la tarde. Entonces había unas partes encharcadas. Hubo unas partes que no pudimos ingresar porque pues estaba muy muy encharcado y por el tipo de luz también que llevábamos, pues no era. Y realmente, pues esta dramatización a veces que se suele hacer o algo, pues no, realmente fuimos a explorar, como se dicen por ahí, ya no tanto a hacer investigación, porque no nos compete a nosotros hacer investigaciones de esta índole. Pero yo en lo personal puedo compartir, Milton, la única experiencia que a lo mejor me queda de esa visita al panteón es la sensación como cuando alguien te viene siguiendo, ¿no? Por detrás. Es de ahí en más yo nunca vi algo así en específico, no, no algo anormal, nada. No se escuchó nada. A lo mejor quizás porque he sido una persona que no soy tan perseguida por este tipo de cosas, pero realmente no. Salvo aquella vez cuando sí nos tocó ver algo medio extraño allá por las vías del tren, allá en el Cerrito de la Virgen. Pero de ahí en más, pues no, simplemente sientes esa presencialidad de alguien que está atrás de ti, ¿no? Como cuando, yo creo que a lo mejor era a lo mejor la misma atención o de plano iba uno con la idea de que a lo mejor sí uno te ve van a cosas, asustar, ¿no? O de que ves cosas, pues. O cualquier ruidito, ya estás obviamente ahí alerta. Lo que siempre han dicho estas personas que se dedican al tema de lo paranormal, pues es el cambio de temperatura, ¿no? Que ahí sí me consta, sí se sentía pues una temperatura más, incluso a veces más fresca, ¿no? No sé si a lo mejor también por el tema de la humedad de la tierra, de tanta tumba, que obviamente el concreto también absorbe la y humedad. Acuérdate que hay mucha humedad abajo. Sí, entonces es lo que siempre se ha dicho por estas personas que se dedican al tema paranormal, el cambio de temperatura, que eso me consta, y la verdad que sí, sí se sentía otro tipo de ambiente. Sobre todo la zona donde están los, donde se sepultan a los niños, que es ahí donde también se sintió más gacho todavía. Incluso yo llegué a sentir como cuando abres un refrigerador. Sí, el frillito. Sí, se sentía. Fue lo único, fue de las únicas experiencias que se sintió. De ahí en más, no nos tocó ver nada. Y eso sí, también, al momento de ir caminando, de las tres personas que íbamos, sí se escuchaba como si otra más anduviera con nosotros, pero fue ahí lo único que pudimos ver. Los vamos a compartir, vamos a buscar ese video y lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Y no, pues estos días también, para que se puedan dar cuenta que pues es algo tan tan normal. Me queda como una buena experiencia, eso sí, y no más. Pues sí. Fue lo único que pues pudimos investigar. Habrá que ver que lo que presentan los extranormales, normal, que no es la primera vez que andan acá por la región. No, fíjate esa foto. Yo creo que por ahí entre mis archivos debo de tener una fotografía que hicimos hace ya mucho tiempo con el tema de el Día de Muertos, precisamente. Se prestó a hacer una sesión fotográfica ahí, de las primeras. Y me acuerdo que tomé esa fotografía, así es de que pues bueno, habría que checar ahí ese asunto. Pero bueno, Milton, tenemos por acá comentarios. Por acá dice, el panteón da miedo porque lo dice por lo abandonado y descuidado. Yo creo que más bien por lo descuidado, Milton, la falta de mantenimiento. Que es no, lo y que mucha gente se mete a vandalizarlo, ¿no? Y aparte, no, más bien no da miedo, Milton. Es más bien la friega de que vais a caer a un pozo o algo, de que no. O te encuentres a alguien. Ahora sí te salgo un vivo, ¿no? ¿Eh? Más que un muertito, un vivo. Yo creo que ahí sí. Porque el panteón es bastante grande. Tenle más miedo al vivo que al muerto, porque el panteón es bastante grande y son muy pocos los trabajadores, ¿no? Sí. Entonces, pues de hecho no, ya no se queda a cuidar y no se queda un velador. Entonces, las bardas no son muy altas, es muy fácil que la gente se brinque, ¿no? Y dañe y vandalice, que es el gran problema. ¿Cuántas veces hemos presentado incluso videos e imágenes? Sí.
cuando de la gente que se ha quedado a dormir o de la gente que incluso ha hecho destrozos ahí dentro. Incluso no solo en la noche, sino en la mañana ¿Eh? también. Incluso se quedan a vivir ahí entre las criptas, ¿no? Qué valor. Pues bueno, pues si no tienen dónde más. Pues sí. A lo mejor sale el de ahí, le hace compañía, ¿no? Se ponen a platicar. Abrazaditos ahí, se empiernan para agarrar calor. A lo mejor. Pues bueno, vámonos con más de la información, Milton. Ahora sí, pues Pues vámonos vámonos. con, hablando del frío, pues resulta que ayer hubo un incendio periférico donde una pensión de trailers comenzó a incendiarse porque basura, chatarra y llantas fue lo que se empezaron a quemar con el temor de que se saliera de control y a un lado se encuentra un aserradero. Así que elementos de protección civil y bomberos de Zapotlán llegaron rápidamente para controlar y extinguir las llamas y así evitar una mayor tragedia. Así que, pues nada más quedó en el susto y en la quema de basura, prácticamente, porque tampoco le llegó a los trailers. Menos mal, porque Sí. imagínate O al aserradero le llega y donde les haya llegado, ahora sí se les prende. tocaba se prenden los trailers. O al aserradero también hace algunos años, ¿no? Se prendió un aserradero allá cerca de la Zapotlatena. Y también se puso Sí, trágico eso. estuvo medio complicadón ahí el asunto. Bueno, Milton, pues vámonos a ir a más de la información. Fíjate que oficiales de Protección Civil y bomberos de Zapotlán y Grande también, pues se trasladaron esto a un predio que fue, pues fue ese, ¿no? Fue Sí, ese sí, sí. mismo. Ese mismo. Pues bueno. Qué atento está. Perdón, es que me fui con la finta, pues. Pues Me fui con la idea. Oye, Milton, fíjate que policías de la Secretaría de Seguridad del Estado localizan y destruyen un plantío de marihuana. La destrucción fue de 8.400 plantas de vegetal verde. O de este remedio para las para riumas. las reumitas también, que sí funciona. Fumada no, untada sí, pero bueno, fumada a lo ¿Quién? mejor es un efecto al 100%, ¿no? Diferente, diferente. Es para otra cosa. Fíjate que oficiales de la comisaría policial regional de la Secretaría de Seguridad Estatal, durante un recorrido de vigilancia en el municipio de Tequila, Jalisco, detectaron una extensión de tierra sembrada con plantas de vegetal verde con las características propias de la marihuana. El planteo se localizó en el predio La Playita de la Ranchería Limón, de ese municipio de la región Valles. Los oficiales explicaron que en su recorrido de vigilancia pie a tierra localizaron una extensión de terreno sembrado con vegetal verde con las características propias de la droga conocida como marihuana. El terreno sembrado tenía una extensión de 70 a 30 metros con aproximadamente 4 plantas por metro cuadrado, para un total de 8.400 plantas con una altura aproximada de 1.30 metros de altura. Ante los hechos, las autoridades procedieron a la destrucción e incineración de las plantas, dando conocimiento a las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones. Pues ahí está. Sale, ni modo, hay alguien que se va a quedar con dolor de riumas. Pues ni hablar. ¿Para qué la destruyan? A lo mejor es para uso medicinal, Milton. Uso personal. Pues sí, pero. Y Ah, bueno, qué resulta bárbaro. que el juez de control y oralidad resolvió vincular a proceso a elementos de seguridad pública del municipio de Autlán, Vicente y Raúl, por delitos cometidos de la Administración de Justicia y otros ramos del poder público. El juez de control y oralidad del séptimo distrito judicial, con sede en Autlán, resolvió la audiencia celebrada ayer de vincular al proceso a los elementos de la Policía Municipal por delitos cometidos en la Administración de Justicia y otros ramos del poder público que, según el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, es cometido por un servidor público al procurar la impunidad de los delitos o faltas que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, abstenerse de hacer denuncia de ellos o entorpecer sus investigaciones. Los hechos ocurrieron el pasado 31 de agosto del 2021, cuando Vicente y Raúl realizaban un recorrido de vigilancia, fueron notificados de un percance vial. Al acudir como primeros respondientes, una mujer se encontraba tendida en el piso, recibiendo atención médica debido a que había sido atropellada.
Según testigos, los policías se limitaron a retirar a los curiosos sin asegurar el vehículo del presunto responsable, el cual posteriormente fue retirado del lugar. Por lo anterior, el esposo de la Oyochiza se presentó la denuncia ante la Fiscalía en Combate a la Corrupción, que integró la carpeta de investigación. El día de ayer se presentó el juez ante el juez, quien determinó la vinculación de agentes de seguridad y les impuso como medida cautelar que no podrán acercarse al denunciante ni a los testigos de los hechos mientras se resuelve su situación jurídica. Pues ahí están, dos más que caen por no hacer bien su trabajo. Así es, Milton, pues ahí está parte de esta información. Así es de que, bueno, pues vámonos a ir a un corte comercial. Es el primero que hacemos, pero regresamos porque todavía tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes. Hacemos una breve pausa y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos ahora sí con más de la información. Milton nos agarró en desprevenidos ahí. Se metió primero la escena de nuestro espacio, pero ya. Ahí estamos de nueva cuenta. Te querían agarrar en el fragante, a ver qué estabas haciendo. Ah, estaba concentrado acá, viendo el sistema. Oigan, continuamos con más de la información. Y bueno, como ya lo platicamos el día de ayer, incluso. Aquí tuvimos en entrevista a nada más y nada menos, Milton. Que a Paco Olvera, nuestro corresponsal en Guadalajara, con las cuestiones deportivas, ¿no? Sí, y bueno, pues el día de ayer, ustedes, como se pudieron dar cuenta, el piloto mexicano y tapatío, Sergio Checo Pérez, pues dio una exhibición de Fórmula 1, que al final de cuentas, Milton, es una exhibición avalada por la Fórmula 1. Hubo y su escudería también, Red Bull. Hubo diferentes estatutos que no se podían hacer. Tú sabes, ¿no? Que son cosas impresionantes las que se pueden dar, pero realmente no estaba permitido, Milton, el vuelo de drones. Sí. Más que el puro dron autorizado, ya sea por la Fórmula 1 o por la propia cadena de Claro Sport, que Claro Sport bien tuvo la oportunidad de poder hacer esta transmisión, esta exhibición, y bueno, pues de allí en lo demás, pues fue algo espectacular. Incluso con este tema de los drones, Milton, si se seguían volando, la Fórmula 1 era capaz de levantar y retirarse, porque
Imagínate, aunque dices tú, bueno, es que no hay mucho que decir, bueno, es que la El peligro Fórmula de que se 1, caiga. sí, la Fórmula 1 tiene diferentes estatutos en los cuales no se puede volar este tipo de drones, Es que ¿no? también a veces se nos olvida que son un peligro, ¿no? Sí. Por alguna razón se cae y le caen a alguien o al vehículo. Sí, entonces Entonces sí, son un peligro, ¿no? está muy complicado ahí, pues ese asunto, Milton. Y bueno, pues dado las circunstancias también, pues vamos a ver, Milton, un videíto Así es. Pues de mientras la comenzamos exhibición. y leemos la nota, vamos a ver, ir viendo las imágenes de un poco de lo que aconteció el día de ayer. Y fue ante la presencia de más de 130. Podrán disfrutar de este recorrido histórico en el circuito. Sobre todo me queda claro también la sencillez del piloto mexicano, que incluso un joven se brincó las bardas perimetrales para ir a buscar y para ir a tomarse una foto con él, a lo que Checo Pérez, bueno, llegó la seguridad ahí, detuvo a este joven y pues ahí Checo nomás les dijo, a ver, déjenlo que venga, que se tome la fotografía y firmarle su playera. Y bueno, pues es la emoción y la única oportunidad, a lo mejor, de verlo de cerca, ¿no? Sí. Como comentábamos el día de ayer, pues es una oportunidad para mucha gente de poder acercarse, que no va a poder ir a la Ciudad de México a ver la carrera y aparte los altos costos de los boletos, ¿no? Pues sí, Y los sobre viajes. todo. Y hubo tanta emoción que se reportaba gente que durmió alrededor de este punto Qué para poder bárbaros. verlo y en la fotografía se ve gente arriba, los árboles, en las azoteas, aprovechando que hay varios edificios, No, yo pues dije, hubo. yo voy ahí, dije, ah, dije, me voy de la central camionera ampliamente las 8 de la mañana. Llego y ya, me acomodo. No, no, no. No, ya nos decía. De hecho, el compañero de Paco Olvera, que fue Yayo el que nos mandó la información, pues se tuvo que ir muy tempranito. Y a pesar de que él vive ahí Sí. y que no vive tan lejos, tuvo que irse muy temprano para poder llegar. Él desde las 7:30 más o menos ya estaba en el punto, ¿no? Porque dice que sí se puso muy complicado el tráfico. Porque pues, al final del día, pues son vialidades principales, No, y ¿no? como decía él, ¿no? O sea, la vialidad que desde el domingo se Sí. encontraba, desde el domingo que se encontraba cerrado, pues imagínate, ¿no? Así es. Toda la cuestión, pero bueno. Si aquí no cierran una calle No, o sea, ya se desbarató la ciudad. Imagínate ya. aquí cierran, aquí el único día que casi se cierra, se paraliza la ciudad en su totalidad, pues es el 23 de octubre, nomás. Y hasta cierto punto el 24 también ya, ¿eh? Sí. De hecho estamos, porque no puede llegar al centro. No, pues no, Ni nada. ese día no circula. Tampoco, hay 2 días que vamos a tener que tomar descanso. Yo creo que sí. Pues de hecho, ¿cómo nos costó trabajo llegar aquí? ¿Eh? El Y eso que 24. veníamos a pie. Sí. Imagínate. Sí, Pero bueno, pero bueno. así Pues ahí está estuvo este este espectáculo, el cual asunto. se puso bastante, bastante bueno y qué bueno que la gente pudo disfrutarlo, ¿no? Así es, Milton. Pues bueno, pues vámonos a ir con más de la información. Vámonos a ir a un corte comercial. Pues ¿Qué nos vámonos dice? acercando acá a los municipios de la región.
porque donde sigue habiendo bastante información y sigue estando muy activo es el municipio de Zapotiltic, el cual pues sigue con actividades y dando mucha noticia el gobierno de Panchito Sedano. Así que vamos diciendo que nomás que se puso como Daniel, se trabó. Con el fin de promover una participación activa entre los sectores públicos, privados y sociales, el gobierno municipal de Zapotiltic ha llevado a cabo la primera reunión del Consejo de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental para plantear y discutir de qué manera se puede mejorar el servicio que brinda la Administración Pública 2021-2024. Dicha reunión fue presidida por José Salvador Chávez Rusca, director de proyectos de mejora regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco, y por Francisco Javier Vizcaíno, director de promoción económica del municipio, quienes también, en beneficio de la atención que se brinda a la ciudadanía, presentaron el avance hacia la consolidación del nuevo programa Gobierno Electrónico, a través del cual se busca facilitar el acceso a la información y servicios que brindan las áreas del gobierno municipal. Pues ahí están, sigue la capacitación para los funcionarios públicos de este municipio. Perfecto, Milton, pues ahí está parte de la información. Oye, Milton, y por acá nos mandan una imagen antes de seguir con más de la información. Por acá, esto es a través de WhatsApp, dice: y nuestro empleado amaneció de buenas el día 23, acompañó al señor San José para mostrarle el bacheo que se está haciendo en las calles de Pozotlán para su recorrido y mostrarle que ahora sí le están metiendo buen material para que dure, llueva, truene o relampaguee. Pero lo llevaron por las calles donde casi no hay baches. Incluso bacharon. No, sí, bacharon Matamoros, Ramón Corón. Que por cierto, sí le dio una buena rehabilitada ahí a Matamoros. Pues estaba. Tiene que aguantar los danzantes. No, y me, lo que sí, Milton, todavía no me queda claro es: se acomodó ahí en el tramo de Gordoa, de Primero de Mayo a Ramón Corón, a un costado del mercado. Pero sigue todavía esa problemática de la soltura de grava. De hecho, en la parte de Gordoa, porque realmente con Primero de Mayo, cuando das vuelta, ya se están haciendo baches. Sí, realmente, o sea, lo que te provoca la basura o la mala imagen es la grava, Sí, porque se ve sucio. Sí, porque exactamente, se hace ver como si hubieran aventado tierra. De por sí. Es que tiene que ir el centro conforme está la orilla. Ahí tienen que darle seguro, una, ¿no? Fíjate, ya está, son, perdón por la palabra, pero son tontos, Milton. En vez de juntar esa gravita, que esa gravita te puede servir para rellenar, reusarla. Y ahí la dejan. Pues bueno, entonces, como adorno. Pues sí, pero bueno, ahí está parte de esta información. Muchísimas gracias por habernos mandado el mensaje. Vamos con más de la información. Fíjense que Casa Universitaria arranca curso gratuito de Word para elevar el nivel académico de los estudiantes y aumentar las posibilidades de que los zapotitlenses adquieran mejores empleos. El gobierno municipal, a través de la Casa Universitaria, ha dado inicio al curso de Word, el cual será completamente gratuito para los interesados. El grupo dio inicio con 13 personas y será llevado a cabo en las instalaciones de la Casa Universitaria de Zapotiltic los días martes y jueves de 5 a 6:30 de la tarde. En el arranque estuvo presente Alejandro Aquino Covarrubias, director de Educación, y Alejandra Jacobo Eufrasio, promotora de la Casa Universitaria. Pues siguen también los cursos para los estudiantes, ¿no? Allá en Zapotiltic. Sí. Muy activos, que por cierto van a celebrar en grande el Día de Muertos. De la próxima semana. Es de War. Bueno, pues para los niños. Pues sí. Principalmente. Y para uno que todavía le falte adquirir ciertas. Pues uno que nomás sabe escribir y. Uno que nomás sabe copiar y poner. Pegar. Y poner negritas. Hay que decirle a Panchito que si nos aceptan. Yo creo que sí, para ver si podemos mejorar en algo. Pues bueno, señores, vámonos a ir a un corte comercial. Es el segundo que hacemos, pero regresamos porque tendremos más de la información. Y nos regresamos hasta el municipio de Zapotlán el Grande, porque pues, ¿qué cree usted? Se tuvo la oportunidad de platicar con el presidente municipal, Alejandro. No, él tuvo la oportunidad de que lo entrevistáramos. Ah, bueno, se tuvo la oportunidad de. Porque él tenía, tuvo el gusto de que lo entrevistáramos. Estaba muy contento y estaba muy feliz. Ese es Pepe.
hacer enojar. Entonces, ¿cómo es la frase que dice? Me siento muy convencido. Esa. Sí, estaba muy convencido de que lo entrevistamos. De que se entrevistó. Pues con respecto a este tema de la, pues el tema de la olla captadora de agua que pues se desbordó, Milton, y que causó severas afectaciones en algunos puntos del municipio de Zapotlán. Pues bueno, pues todos los detalles se los vamos a presentar después de este corte comercial. Hacemos una breve pausa y regresamos. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Hey, true, bet that up for the track. You know, take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh, yeah. If you're broke, but you're still pimping, drinking, smoking, then say, oh, yeah, oh, yeah. If you're balling, buying bottles, then say, oh, yeah, my man. If you're pimping, you're stretching your ass, spending, say, oh, yeah, my man. If you're willing to fight, then you're fucking the night, then say, oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Now, all I can see, all the mamas put your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three, the bar. Continuamos con más de la información. Muchísimas gracias. Y bueno, pues desde el día de ayer en la mañana se llevaban a cabo todavía estos trabajos de limpieza, Milton, con las diferentes maquinarias que tiene tanto el sistema de agua potable y alcantarillado de Zapotlán Zapasa, así pues como obras el tema públicas. De obras públicas. Y pues bueno, pues esto después de que el pasado viernes 21 de octubre se desbordara una olla captadora de lluvia, y bueno, pues las afectaciones fueron severas, sobre todo para las calles de la zona norte y pues bueno, pues algunas de las vialidades de renombre, ¿no? O que tienen una ubicación importante. De esto, pues bueno, fueron, Milton, 13 vehículos afectados, 15 vehículos, 15 vehículos afectados y 8 pues viviendas, ¿no? Sí. Y pues esto, obviamente, de los 13 vehículos hubo algunos que sufrieron pues daños muy severos, y pues ahora la gran pregunta es quién va a pagar los daños, ¿no? Exactamente, y es parte de lo que platicamos ayer con el presidente Alejandro Barragán sobre qué va a pasar, cómo va la limpieza, porque el día de ayer estuvieron trabajando, incluso muy noche todavía estaban laborando, y sobre todo el gasto que ha sido para el municipio la limpieza de esto. Porque pues ahí lo van a ver en la entrevista, horas extras, diésel, camiones, comidas, compra de herramientas. Ha sido un gasto bastante importante para el erario municipal, que obviamente no se tenía previsto. Y ahí sí estoy completamente de acuerdo, Milton. O sea, un gasto innecesario, un gasto que no se debería de haber hecho. Exacto. Y aparte, y con justa razón las autoridades, ahí sí, no me queda la menor duda, Milton, que lo expresen, que pues incluso hasta que se quejen, porque realmente pues son cosas, Milton, que no, o sea, tú dices, debe de hacerse el gasto en otras cosas, ¿no? Y no, y aparte todo el personal que está enfocado en ese trabajo, dejando de hacer muchas otras cosas. Obras que se están haciendo. Exactamente, obras como parques y jardines, protección civil, obras públicas, los de mantenimiento. Sí, porque también Incluso los de bacheo. Sí, y quieres un paréntesis también, Milton, en esto,
porque incluso hasta Cruz Roja, lo que es el tema del el rescate urbano, que es la unidad que ellos tienen, también bueno, en su momento cuando se dio el suceso, pues ellos fueron los primeros, Milton, en sacar de ahí de las zonas afectadas los vehículos. Exactamente. Entonces, bien, dices, pues qué necesidad y todo lo que, todo esto que movió a un sector, ¿no, Milton? Al final. ¿Y los responsables? Pues habría que checar ahí. Aunque ya se sabe quién es, no, no han hecho nada. Pero vamos a ver la entrevista del presidente Alejandro Barragán, donde nos platica todo esto y un poquito más. Vámonos entonces. Bueno, como seguramente toda la ciudadanía se dio cuenta, desde el viernes en la tarde, tan pronto la propia corriente de agua con lodo dejó trabajar, iniciamos los procesos de limpieza, continuaron hasta muy tarde de ese viernes, iniciaron muy temprano del sábado, hasta que dejamos limpias las calles que se iban a utilizar en el en la fiesta patronal. El domingo, el mero 23 de octubre, ese equipo que se dedica a limpiar las calles, también lo hizo, pero por el tema de residuos, durante toda la fiesta, el centro, las calles, estuvieron atendidas y estuvimos enfocados también en la limpieza de las calles. Ayer continuamos con la limpieza de algunas de las avenidas importantes, como fue la Avenida Hidalgo, y hoy, desde muy temprano, estamos tratando también de darle alcance a esta situación que desafortunadamente y de manera pues, imprevista se ensuciaron muchas calles de nuestra ciudad. Entonces, hoy vamos a, tan pronto yo termine esta sesión de ayuntamiento, me integro nuevamente para ver los avances en la limpieza de las calles, pero no vamos a dejar de trabajar hasta que la ciudad esté más o menos en orden. Bueno, quiero decir que tenemos asignados compañeros de parques y jardines en el tema de la limpieza, estamos asignando compañeros de mantenimiento de vialidades, están asignadas a las calles también maquinaria que se podría estar usando en la rehabilitación de brechas o de otro tipo de espacios públicos, pero sobre todo lo que hay que decir es de que en el ánimo de reaccionar lo más rápido posible se ha invertido una enorme cantidad de dinero en horas extras, en combustibles, en otro tipo de accesorios que se han estado ocupando, comidas para los trabajadores, y eso pues son gastos que no teníamos previstos. Sin embargo, al igual que en cualquier otra situación de emergencia como las que hemos tenido varias en esta administración, creo que vale la pena reconocer el trabajo, la disposición, el sentido de urgencia y de responsabilidad que tienen mis compañeros trabajadores de las diferentes áreas, desde Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública, Tránsito, por supuesto todas las direcciones de la Coordinación General de Gestión de la Ciudad, como es Obras Públicas, Mantenimiento, Debilidad, etcétera, y también de Servicios Públicos Municipales, desde Parques y Jardines, Limpieza, etcétera. Entonces creo que ha habido una muy buena reacción por parte de todos mis compañeros. Han entendido la urgencia a la que nos hemos enfrentado en varias ocasiones en este último año, y en todo momento cuento siempre con la reacción inmediata, responsable y muy comprometida de mis compañeros, y esta vez no fue la excepción. Bueno, me parece que lo he expresado en varias ocasiones, pero lo vuelvo a decir, se están integrando las carpetas de investigación, y me parece que ha pasado poco tiempo desde que se sucedió este accidente hasta el día de hoy. De hecho, solamente el lunes ha sido, y lo que lleva de martes es el tiempo que hemos tenido para la integración. Pero decir que la integración requiere también de una serie de documentos probatorios que implican incluso pues el trabajo que estamos haciendo. Entonces, toda la evidencia que se está generando desde las fotografías que se tomaron inmediatamente después de este desbordamiento hasta lo que estamos haciendo ahora forma parte de la integración de la carpeta. El hecho de que estemos documentando en bitácoras cuántas máquinas, cuántos trabajadores, cuántos camiones con material se están retirando de las calles, pues todo esto forma parte de la integración. No es el integrar un documento legal para buscar la responsabilidad, no es tan sencillo como solo indicarlo ya. O sea, hay un proceso jurídico muy técnico, por supuesto,
donde se están identificando algunas faltas administrativas y probablemente algún otro tipo de faltas. Sin embargo, estamos en tiempo, no estamos apurados para la reacción. Vamos a hacer las denuncias correspondientes y eso implicará, por supuesto, que las autoridades correspondientes hagan las investigaciones y se dé, por supuesto, con los responsables, con él o la o los responsables de esta situación. Entonces, sí. ¿También los vecinos pueden sumarse a estas denuncias con daño? Definitivamente, también lo anuncié y lo vuelvo a repetir. Esta afectación se puede denunciar si hubieron daños patrimoniales. Uh-huh. Hay que acreditarlo y seguramente hay que ponerlo en las autoridades correspondientes. Nosotros estamos dispuestos a apoyar en la atención si algún ciudadano quiere interponer una denuncia por una afectación de su patrimonio. Por supuesto que lo podemos atender, lo podemos asesorar, o pues desde el Ministerio Público o la Fiscalía, donde se considere. Nada. Conmigo no hemos hablado, presumiblemente identificamos aún, sabemos cuál es el predio de donde se originó todo este derrame de aguas para uso agrícola, lo tenemos identificado. Sin embargo, creo que pues es responsabilidad de otra autoridad quien tenga que determinar la culpabilidad, y no nosotros. Nosotros vamos a integrar la carpeta. La carpeta, vamos a iniciar el procedimiento, se entregarán las pruebas que tenemos, pruebas documentales, fotografías, testimonios, etcétera, y será, por supuesto, una autoridad competente quien determine si hay o no culpabilidad. Y creo que vale la pena que abordemos esta situación. ¿Sí? Estamos rodeados de infraestructura de este tipo, mucha de ella, hay que decirlo, sin estar regulada, sin tener procedimientos de construcción, sin supervisión por parte de esta autoridad municipal. No sabemos si qué otro tipo de violaciones pueden estar operando, pero es algo que también hemos solicitado, no solo a nuestro Departamento de Ecología y de Desarrollo Sustentable, sino la propia Coordinación General de Desarrollo Económico, pues el hacer el inventario de lo que está pasando alrededor de nuestro valle, en nuestra cuenca, porque tenemos que identificar y tenemos que prevenir que esto no siga ocurriendo. Esto, pues obviamente, que sirva como un llamado a aquellos agroproductores que tienen en sus predios, en sus propiedades, algún tipo de instalaciones de este tipo que pudiera poner en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos o incluso el patrimonio de los ciudadanos, pues que nos ayuden a regularlo, que nos ayuden a poner todas sus cosas en regla, porque muy probablemente esto generará una estrategia de revisión, por lo menos en aquellas ollas que pudieran generar o que puedan significar algún riesgo para la población. Bueno, esto también puede desde el punto de vista de la regulación, y a eso me refería, muy probablemente desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la construcción de la infraestructura, podríamos encontrar mucha materia para revisar cuál es la situación que guarda cada una de estas ollas o cualquier otra infraestructura para uso agrícola que pudiera poner en riesgo a los ciudadanos. Pero desde luego también desde el punto de vista de protección civil, desde el punto de vista de seguridad pública, desde varias aristas, pues se pueden abordar precisamente estas situaciones, que vale la pena que, ya que nos estamos adaptando a esta nueva dinámica de producción en la región, pues bueno, empecemos a comprender muy bien que ese tipo de infraestructura también puede generar un riesgo. Perfecto, bueno, camino. Pues ahí está, Milton, parte de esta información. Entonces, ya una de las cosas que hay que recalcar, Milton, es lo que le preguntabas acerca de que si los vecinos pues también se pueden sumar a esta denuncia, que sería lo más correcto y lo que correspondería a Milton, porque habría un proceso con más respaldo en cuanto a las denuncias de las personas que salieron afectadas. Sí, aunque más grande la carpeta, con más información y más evidencia, pues mucho mejor. Pero yo sigo insistiendo, en San Gabriel, que hubo tanto desastre, que hubo incluso gente fallecida, lamentablemente, no pasó nada. Pues la otra vez, supongo que menos. Pues habrá que Pero chupar. También otra cosa muy importante, que lo que platicábamos con el presidente al final, casi al final de la entrevista, es
Es la segunda vez que pasa en un mes. Uh-huh. La otra fue allá para yendo hacia la laguna, aquí en la Quinta María. La Quinta Marichuy. La Quinta Marichuy. Que no pasó, pues, digo. Sí, salvo la fiesta que arruinaron, ¿no? Pero. Puedo decir que no pasó a mayores, pero sí hubo afectación. Es una alarma de decir: ¿cuántas hay alrededor que pueden ser un peligro? Uh-huh. Y ya lo decía el presidente: no sabemos cómo estén, cuántas hay y ni cómo estén. Uh-huh. Si están legales, ilegales, si están, son seguras, no son seguras, porque tampoco han dicho qué le pasó a la otra porque se rompió. Uh-huh. O sea, ¿qué le pasó? ¿Se llenó de más? ¿Se desbordó? ¿Se rompió? ¿Qué fue lo que pasó? No, tampoco nos ha dicho. Entonces, pues habría que investigar, ¿no? Y llamar a las personas que tengan pues alguna de esas cosas ahí en el cerro que pudieran presentar un riesgo para la ciudadanía, pues que la aseguren, ¿no? O que se comuniquen con el gobierno municipal para que lo puedan asegurar. Mucha gente decía, bueno, ¿y por qué el gobierno no va y cierra o revisa? Porque pues ahí hay, como dicen, vericuetos legales y hay problemas, ¿no? Sí. Porque muchas veces están en terrenos ejidales y pues ya no le toca al municipio, le toca al ejido. O tienen permisos del gobierno estatal o federal y pues entonces ahí ya el municipio ya se le salió de las manos. Entonces hay un montón de problemática también legal para revisión y supervisión de estas, pues de este tipo de cosas y otros tipos de infraestructuras, no solo agroalimentarias, sino de otro tipo que también pudieran ser un peligro y un riesgo para la ciudadanía y que no lo sabemos. O sea, ¿quién hubiera pensado en algún momento que se podía reventar una cosa de estas y ¿sí? una olla captadora de agua y ocasionar el problema y el caos que nos está ocasionando, ¿no? Con tantos días y que, bueno, afortunadamente no pasó a mayores, pero sí hay gente afectada, por lo menos por decir lo de las pizzerías. Tres motos arrastradas. Tres motos, ¿cómo los le de quedaron? Las pizzerías. ¿Funcionaron o no funcionaron? Los carros que se inundaron principalmente entre Colón y Calle Río, uh-huh. ¿cómo terminaron? ¿Funcionaron o no? Entonces habría que ver y pues decirle a la gente que si uh-huh. alguien quiere poner una denuncia, que lo hagan, pueden ir al Ministerio Público o si quieren ser asesorados, pueden acercarse a sindicatura del gobierno municipal para que ahí los asesoren y los apoyen en esa denuncia y pues también le apoyen al gobierno municipal para que se haga más grande la carpeta de investigación. Ahora, ¿por qué la gente, algunas todavía de las personas se preguntarán por qué este tipo de ollas, por qué estas captadoras de lluvia, sobre todo en las montañas, en los cerros? Pues es precisamente, Milton, digo, viéndolo por el lado bueno de la cuestión ambiental, pues es la misma agua de la lluvia que sirve para el tema de riego de pues estas cuestiones agrícolas, aguacate y todo lo demás, para sí. ya de alguna manera también ya no estar extrayendo agua de los pozos o de los mantos acuíferos, ¿no? Que en cierta forma esto sí sirve, o sea, y qué bueno, ¿no? Pero el problema es que nomás hacen las ollas, Milton, y quizás no tienen una revisión constante, porque esto puede ser revisión, bueno, la última que vimos, esto fue de que se desbordó un pedacito y se empezó a salir toda el agua. Entonces, al parecer deberían de haber, o es una mala planeación quizás de haberla realizado, que a futuro pues pasa lo que vimos el pasado viernes. Entonces, exactamente, sí, y son, pues les caben miles y miles de litros de agua, ¿sí? ¿no? Y o sea, ya vimos todo lo que bajó. Por una parte, digo, para ese tema del cuidado del agua, está bien. O sea, sí. porque es de la misma lluvia de la que se hace este tipo de cuestiones, este tipo de ejercicios. Pero la idea también es estarla revisando constantemente para que no pase este tipo de o cuestiones. A veces que la tierra, ¿no? ¿Cómo está? O a veces sí. está bien puesta, pero el suelo que se va deslavando hasta que llega el momento que, uh-huh. que ya no lo soporta y hace que se caiga. Entonces, pues son muchas las cuestiones, ¿no? Pero bueno. Así que habrá que ver qué pasa en las siguientes semanas con este tema. Y pues ni modo, el gobierno municipal sigue trabajando y limpiando. Todavía el día de ayer, repito, altas horas de la noche estaban trabajando para limpiar y pues no han acabado. No, todavía no. Todavía no. Bueno, a seguirle. Ahí está, señores. Pues bueno, hemos llegado al final de este espacio de información. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ombligo de semana, miércoles 26 de octubre, y bueno, pues los esperamos el día de mañana, 8 de la mañana, para seguirles compartiendo más de la información de nuestro municipio, de la región sur, y pues parte del estado
de Jalisco. ¿Algo más, Milton? Pues recordarles que Diario El Volcán, en su versión impresa, ya está en circulación, puestos de revista y tiendas, kioscos, donde encontrarán esta y mucho más información. Perfecto. Pues nos vamos, señores, y los dejamos con toda la información. Y recuerden lo que pues estamos ahí en Enlace de Zapotlán, 24 horas, los 7 días de la semana. Digo, bueno, a veces en la noche dormimos un poco, ¿no? Para reponer el energías. Sí, sí, porque no pasa gran cosa en la noche. Sí. No hay mucho que informar. Pero bueno, ahí seguimos y nos vemos mañana a 8 de la mañana a través de Diario Volcán y Enlace Zapotlán. A través de la tercera página que tenemos de informativo ZDB. Gracias. Hasta mañana.